el amor. Es una realidad que nadie puede negar que estando en una universidad, y más una universidad como esta, tan bonita, a la par que vamos trabajando asuntos académicos y profesionales, también estamos o debiéramos estar bien atentos a los asuntos de la compañía de nuestra vida. Buscar novia, pues. Para algunos eso es una alegría, para otros es una tortura. Y en algún momento de la vida, todos en esta universidad vamos a pasar alguna pena de amor, o casi todos. Si tú te encuentras por una pena de amor, déjame recomendarte un consejero extraordinario que tiene esta universidad. No le pedí permiso, espero no me vaya a regañar. Alguna vez yo tuve una pena de amor, un día muy lejos, hace mucho. Y estaba bien triste porque la muchacha a la que yo estaba tratando de conquistar me batió, pero con todo el bat encima. Y andaba yo triste y triste y dije, ¿con quién voy? Porque ninguno de mis amigos me hacía caso. Y entonces me dice uno, pues ve con tu mentor. Y entonces dije, pues sí, pues voy con el mentor. Y fui con el pastor Isidro López. No sé si está aquí el pastor Isidro López. Llegué con mi mentor al Centro White. Y entonces mi pena era pues que no me habían hecho caso. Llegué y dice, ¿qué pasó, Luisito? Aquí, pastor, traigo una pena. ¿Por qué? No, pues mire que la muchacha, y mire, no me hizo caso. Y ahí empecé a llorar mis penas. Pastor Isidro se recarga en la silla, me acuerdo bien. Me dice, ¡ay, Luisito! Y es su estilo, de su estilo ya es motivador. ¡Ay, Luisito! ¿Esa es tu pena? Sí, pastor. Luisito, ¿sabes cuántas muchachas hay en esta universidad? Mire, yo pensé que me iba a decir, ánimo, no, vuelven a intentar, ¿no? Intentan, no, no, me dice, ¿sabes cuántas muchachas hay en esta universidad? No, hay más de 1,000, Luisito, más de 1,000, y tú estás llorando por una. Abre tus ojos, más de 1,000 muchachas, busca una de esas 1,000. Ahora que si no encuentras en esas 1,000 una, entonces sí, date un tiro, me dijo. Esa es motivación de la buena, pastor. Yo salí de ahí con la misma pena, pero me decía a mí mismo, hay 1,000 muchachas en esta universidad. 1,000 muchachas, 1,000 muchachas, 1,000 muchachas. Eso era lo que yo trataba de animarme, de animarme. Y al final descubrí que el pastor Isidro López tenía razón. A veces por estar llorando por alguien, dejas de ver las mejores oportunidades de tu vida. Siempre que asistía a una reunión de este tipo donde iban a hablar de noviazgo, siempre deseaba que el que se parara enfrente nos enseñara a conquistar a otra persona. Nunca encontré un seminario de esos. Así que yo dije, si un día tengo la oportunidad, lo voy a hacer, pero no va a ser hoy. Eso va a ser mañana. Descubrí que antes de ver técnicas y cosas y a ver cómo coqueteo, es importante establecer otra plataforma que a veces nos brincamos. Y por brincarnos, nos metemos en serios problemas. Así que esta mañana, corriendo así rapidito, solamente nos va a dar tiempo de ver dos principios importantes que tienes que recordar antes de comenzar cualquier relación emocional, sentimental, de noviazgo, pensando sobre todo en un matrimonio, solo dos. Ojo, pestaña y ceja, muchísima, muchísima oreja. Este es el primero. Espero no decepcionarte, pero esto es así, yo lo creo. Antes de iniciar una relación, es importante asegurarte que estás iniciando desde la plataforma emocional correcta. ¿Cuál es esta? El mejor momento para buscar novia o novio es cuando no lo necesitas. Cuando tú estás pleno, estás feliz. Estás completo, estás disfrutando lo que estás haciendo y lo estás haciendo bien. Puedes estar solo sin ningún problema. Cuando estás más feliz en tu vida, ese es el momento para buscar alguien con quien compartir. Por el contrario, cuando tú estás necesitando, todas tienen y yo no. Ay, es que quiero a alguien. Ay, yo no puedo. Ay, es que me haces falta para respirar. Entonces, eso no es señal de que estás listo para tener novio o novia, eso es señal de que eres muy dramático. Pero no estás listo. No puedes iniciar una relación necesitando a alguien. Ese es el peor error de la vida. Déjeme decir esto con mucho cariño, con todo respeto para usted. Si yo no puedo ser feliz conmigo mismo, si yo no estoy feliz conmigo mismo, ¿por qué alguien tiene que ser feliz conmigo?
Si yo no estoy pleno y a gusto con lo que hago, ¿por qué alguien tiene que disfrutar la vida conmigo? Tengo que estar pleno y estable para poder conectar con alguien y entonces comenzar a compartir desde la perspectiva de dar, como vimos anoche. Cuando tú estás más feliz y más pleno, entonces estás en posibilidades de dar. Ahora, déjenme decirles también, debo reconocer que esto no siempre es fácil. Y como papá, con temor digo que muchas veces nuestro trabajo es tan complejo que no logramos mandar a nuestros hijos tan equipados como debiéramos. Pero pido perdón por todos los padres, yo soy el primero. Nadie nos enseña eso. Y ayudar a nuestros hijos que sean plenos y felices consigo mismos en Cristo es un trabajo enorme que no siempre logramos hacer cabalmente. Realmente creo que se requiere la ayuda divina. Es un aterrizaje muy exacto en una pista que lleva dos rieles que se llama amor y firmeza. Y el aterrizaje tiene que ser prácticamente exacto para equipar a los muchachos, a nuestros hijos, de una manera sólida y estable emocionalmente. Si el aterrizaje es demasiado cargado en la pista, a un lado o al otro, corremos riesgos. Si aterrizamos del lado del amor, así muy despistados de este lado del amor, ¡ay, mi chiquito! ¡Ay, quién es el más maravilloso del mundo, grandioso! ¡Ay, quién es! Así, todo meloso, así, amor, amor, amor. Probablemente el desarrollo del muchacho sea un muchacho que piensa que es el centro del universo y del mundo. Todo gira alrededor de él, sí, o de ella. Él es el centro de todo. Y es demasiado sensible. Si el aterrizaje es demasiado cargado a la firmeza, ¿no? Papi, tengo miedo, es que está oscuro, cállese. Mujer, cierra las ventanas, vamos a apagar todas las luces para que aprendas. Papi, un abrazo, quítese, eso es para mujeres. Entonces, cargado a ese lado, probablemente el muchacho va a crecer con mucha inseguridad, con mucha necesidad de aprobación de otras personas. Siempre, aunque haga bien las cosas, va a estar necesitando que otros se las digan porque le hace falta afirmación. Y en ese sentido, a veces esos extremos parecen tan distintos, pero es lo mismo. La Biblia promete que nosotros estamos completos en Jesucristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El Señor dijo que quien recibe a Jesucristo está completo, muchachos. Es una promesa del Señor. Dile al de al lado, con Cristo estarás pleno. Dígale hacia el de al lado, con Cristo estarás pleno. Plena. Ahora, abro este paréntesis con muchísimo respeto para todos los muchachos que tienen una autoestima tan sobrada que piensan que el mundo gira alrededor de ellos y que tienen el derecho de jugar con otras personas y otros corazones por el solo hecho de haber existido y nacido. Déjame decirte con mucho cuidado. Si tú tienes la bendición de haber nacido en un hogar con recursos financieros, si tienes la bendición de cambiarte todos los días playeras de marca, tenis de marca, perfumes de marca, bajarte y venir a clases en auto de lujo, y por eso llegas a pensar que tienes todo el derecho del mundo y que todos te deben pleitesía, escúchame, por favor, el único que merece pleitesía es Jesucristo. Es el único. No importa cuánta soberbia levante tu corazón, el libro de Abdías trae una advertencia muy grande que hoy te quiero compartir con mucho cariño. Aunque te remontares como las águilas y sobre las estrellas hagas tu nido, de allá te bajaré, dice el Señor. En esta tierra, la humildad delante de Dios es la verdadera grandeza. Y es importante que te ubiques pronto antes que la vida lo haga por ti. Ahora déjame referirme. Aquellos que traen una autoestima arrastrando por el piso. También es el otro extremo. ¡Ay, soy lo peor! ¡Ay, yo nací pa' maceta! ¡Ni al corredor llegué! ¡Ay, pobre! No, 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 no. Escúchame. Escúchame, por favor. El valor que tú tienes
no depende del apellido que portas, ni tampoco de tu ropa, ni tu carro, ni cuánto dinero traes en tus carteras o tus bolsas. El valor que tú tienes está en el carácter que Dios te da, en las aspiraciones que tú tengas, en la nobleza de tus motivos. Ese es el valor que tú tienes. Por favor, escúchame. Nunca, nunca, nunca baje la mirada ante nadie. Solamente ante su Dios. Respete a todos, honre a todos, pero nunca deje que nadie pisotee su corazón, porque Cristo le ha dado un valor extraordinario. Siendo humilde en el Señor, usted estará estable, sólido. Es importantísimo. Mire cuál es la promesa del Señor. No estoy hablando de más, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Dígale al de al lado, vales mucho en Cristo. Dígale así al de al lado, vales mucho en Cristo. Ahora contéstele el otro, pero tampoco te vueles, todos valemos igual. Dile así al de al lado. Así pues, antes de comenzar una relación de noviazgo, asegúrate que estás muy feliz contigo y que gozas de tu relación con Jesús. Entonces, empieza a pensar en unirte con alguien. De hecho, probablemente cuando piensas que ya no necesitas a nadie, es cuando va a llegar. Asegúrate de eso. Ahora, segundo principio esta mañana. Inicia desde una plataforma racional correcta. Enamorarse es un peligro o una bendición, según sea el caso. Pero este principio es importante y es aplicable solamente en cierto momento. En cierto momento. Y voy a hacer esta aclaración porque es vital. Hace un tiempo atrás, en toda esta oleada de COVID-19, mi papá comenzó con algunos problemas de este tipo. Y las cosas no iban bien. Yo recuerdo a un amigo muy querido, el doctor Gabriel Trigueros, en Guadalajara, que me estaba ayudando a la distancia con el seguimiento. Y cuando yo le di el diagnóstico que mi papá tenía, me dice, pastor, mire, le voy a decir esto. No se asuste, pero aplíquese. Este momento es crítico, este momento es crítico. Así como va su papá, las cosas pronto van a estar muy difíciles, pero si hay un momento de actuar, es esto, es ahora, es ahora. Hay unas pastillas, me dice, son caras. ¿Y qué es cara? Le dije, pues son caras, deben andar entre 30 y 50 mil pesos, depende de la marca. Esas pastillas no curan el COVID, pero han probado tener cierta eficacia en cierto momento para aminorar síntomas y evitar que la gente llegue al hospital. Pastor, si usted las va a usar, es el momento. Bueno, hoy así les digo a ustedes. Este principio se usa en cierto momento. Eso es en el primer contacto con alguien. Cuando alguien está empezando a hacer patinar tu corazón. Cuando él llegó y dice, hola nena, ¿cómo te llamas? Y tú dices, ¡ah! Pero todavía no lo amas ni te derrites por él. Es ahí, es aquí cuando funciona esto. Tienes que ser lo más crítica posible. Tienes que ser lo más crítico posible. Si es necesario, buscar el apoyo de 2, 3 personas de mucha confianza, de buen criterio, para pasar un filtro de preguntas serias sobre la persona. Antes de que le entregues tu corazón, ya cuando llega el momento de, no, cuelga tú mejor. Ya eso ya no sirve. Ya estás ciego. Mire, yo lo he probado muchas veces, sé que el pastor Oscar también. Cuando damos cursos prematrimoniales, yo tengo una dinámica favorita y esa me da un termómetro de cómo andamos. A ver, mijo, tenga una hoja. Escríbame todos los defectos que encuentre de su novio, escríbale. Ustedes deberían ver cómo batallan esos novios. No encuentran defectos.
Y lo ven, ¿no? Lo ven. A veces yo los veo a distancia, a kilómetros, pero ellos no los ven. Es, ay, pastor, que no hay defectos. Miren, entre menos defectos se encuentra, más asustado estoy yo. Pero cuando usted hace esa dinámica con un casado, ¡ja, ja! ¡Oh! Escríbame los defectos de su esposo, hermano. ¡Ah, cómo no! Dice. Oiga, pastor, ¿no tendrá otra hoja? Es que ya se me acabó. Una tamaño oficio, dice. Bueno, se trata de que tú lo veas antes de que entres por ese proceso donde no verás nada. Hazte las siguientes preguntas con muchísima honestidad, porque la Biblia dice, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Pregúntate, ¿el muchacho que me pretende tiene algún vicio? ¿La muchacha que hace latir mi corazón tiene vicios? Sí, pastor, uno chiquitito. Pero ya me prometió que si nos casamos, lo va a dejar. Cuando gradúe de Montemorelos, va a dejar. Sí, escúchame, por favor, no seas inocente. Las personas no cambiamos, a menos que Cristo haga un milagro. Pero si tú estás basando tu relación, confiando, yo lo voy a cambiar, lo voy a llevar al bando de oración todas las mañanas, a la Plaza 5 de Mayo en las noches, lo voy a meter en fondo de inversión. Escúchame, basar tu relación en una promesa de cambio va a ser tu cruz hasta la muerte. Las personas no cambian, no cambian a menos que haya un milagro, pero nadie ha nacido hasta ahora que haya pueda cambiar a otra persona. Es el peor negocio de la vida, querer cambiar a alguien, querer cambiar a alguien. No cambia a la persona, te frustras. Piensa. Piensa, antes que llores demasiado, pregúntate, ¿ese muchacho es noviero? ¿Es noviera? ¿Cambia de novia como cambiar de calcetines? ¿Ya fue novio de todas las chicas de la facultad? Cuidado. Pastor, es que sí, es que él es tan bueno, tiene un corazón de condominio. Cuidado. Es adúltero en potencia, es un muchacho, es una muchacha inestable. No cambia. Cuidado, alguna hasta se emociona mal. Ay, pastor, soy la número 16 en la lista. Ya me tocaba, sí, ya te tocaba. Ya verás después cómo se pone. Pregúntate con sinceridad, ¿es celoso? ¿Es celosa? Sí, porque me quiere. A mí me ha tocado ver personas. Miren, no es por chisme, es para que usted esté bien enterado. Que los llevan por la vida como caballos lecheros, como hay todavía aquí en Reynosa. Unos caballitos que van con carretas recogiendo basura, que llevan tapitas a los lados, se los ponen para que no se asusten con los carros. Se llaman caballos lecheros, así les dicen allá. Y algunos que no se fijaron en esto van por la vida como caballos lecheros. ¿Dónde volteaste? No volteé, sí volteaste. Te estoy viendo. ¿Lo estás viendo qué? ¿Qué la estás viendo a ella? Pero es un hombre, mi amor. Ah, sí, perdón. Bueno, pero no la ande viendo tampoco. Celos de esos enfermizos. Mire, usted se puede reír esta mañana. Pero si hay alguien que esté mirando la transmisión o está casado con una persona insegura de sí misma, tan enfermizamente que es celoso a muerte, sabe lo que estoy diciendo. Es un terror. Huye por tu vida, cual ave a los montes. Amén. Pregúntate, ¿es machista o es dominante? Porque no solo los hombres usan el machismo, hay damas muy dominantes. Yo tuve amigos en la universidad, lejos de aquí, cerca de allá, en un lugar que jamás conocerán, que cuando se hicieron novios los perdimos. Un día en un lugar, estábamos en pleno mundial de fútbol, iba a jugar la selección mexicana. Y como siempre, la ilusión inocente de que México llegue al quinto partido, esas cosas raras. Pastor, vamos a ver el juego, me dice un hermano en la iglesia. Sí, vamos, lo invito a mi casa. ¿De veras? Sí. Entonces yo le dije a mi esposa, mira, me invitó a la casa fulano, ¿quieres venir? O no, me dice, yo tengo otros planes. Ah, bueno, me fui yo. Y ahí voy emocionado con mi playera verde.
Llego a la casa y el muchacho sale y me dice, pastor, le tengo una mala, mire, mi tele se quemó, se descompuso. ¿Cómo? ¿Y el partido? Y ya le iba a decir yo, vente a la casa. Me dice, mire, pero ya decidí que es tiempo de comprar una nueva. Espérame tantito. Voy y agarro el dinero y nos vamos a la tienda. Pero ¿cómo vas a comprar una tele para ver el partido? ¿Y qué tal si México pierde? No, me dice, de todos modos la voy a ocupar. Ah, bueno, entonces vamos. Se estaba listando el muchacho, me dice, pásele, espérenme en la sala. Entré a la sala, el muchacho sale contento, sale, nos estamos yendo al carro y sale la esposa. Me dice, fulano, pero mire, así, así, de verdad, no es mentira, fulano, se para. ¿Qué pasó, mi amor? Pero así, ¿qué pasó, mi amor? ¿A dónde vas? Pues aquí con el pastor, se quemó la tele, vamos a comprar una. ¿Y cuándo hablamos de eso? Mi amor, está el pastor. Sí, yo sé, perdón, pastor, pero ¿cuándo hablamos de eso? Tengo mucha ropa que doblar aquí. Ayúdame, por favor. Mire, yo no lo podía creer. Yo me le quedé viendo, él me miró con ojos de auxilio. ¿Pero qué podía hacer? Yo dije, si me quedo, voy a terminar doblando ropa yo. Con todo el dolor de mi corazón, le dije, ¿sabe qué? Yo te cuento cómo queda, nos vemos pronto. ¡Qué feo es eso! ¡Qué feo es! Pero existe, porque no pensaste a tiempo. No te pusiste atención, no pusiste pilas en Cristo. Pregúntate cómo trata a su familia. ¿Es grosero con ellos? ¿O es respetuoso? ¿Les manda aunque sea 500 pesos cuando puede? ¿O se lo queda todo para él y anda con perfumes caros y no pone ni un solo centavo de luz de agua en la casa? No paga nada. Cuando está contigo, ya muy tarde, y su mamá le habla, mi hijo, ¿dónde estás? Ah, no exageres, estoy con mi novia, con mi amada. Luego te hablo. Y usted dice, ay, mi novio, cuánto me quiere y me pone en primer lugar. Reacciona y despierta. Si así trata a su madre, que le dio la vida, ¿tú crees que mañana que ocupes el lugar de ella te va a tratar mejor? No sueñes, porque ustedes ni parientes son. Mira su carácter, mira su trato, mira cómo se conduce. Abre tus ojos, pregúntate cómo es su aspecto físico. Mire, lo que importa es lo de adentro, pero lo de fuera te da una idea. Pregúntate, ¿se baña? ¿O usa los mismos calcetines toda la semana? Porque quizá tú los vas a lavar. ¿Huele bien? Hay un caballero que se llama Gerardo, es policía federal, yo sé que muchos lo conocen. De Gerardo, alias el recluta, perdón. Yo aprendí algo muy valioso hace muchos años. Yo estaba en la prepa. Él me dice un día, oye, ¿tienes perfume bueno? Pues no tan bueno, pero sí tengo. Mira, dice, no importa el perfume, tú ponte talquito de bebé y después te pones el perfume, siempre vas a oler bien rico. ¿Saben una cosa? Lo intenté. Funciona. Gracias, Gerardo. Donde quiera estés. ¿Es una persona sana o vive enferma todo el tiempo? Pon atención en esto, no solo físicamente, sino mentalmente, porque él o ella puede ser el próximo padre de tus hijos. Pregúntate si en esa sanidad o en esa enfermedad sufre de desdicha crónica. ¿Vive triste todo el tiempo? Siempre está, ay, es lunes. Y el viernes, ay, es viernes. ¿Salió el sol? ¡Ay, me voy a quemar hoy, qué calor! ¿Está frío? ¡Ay, me voy a congelar, pobre de mi güey! O sea, siempre está negro todo para él o ella. Cuídate de esas personas, cuídate. Deja que el Señor la rescate, pero tú huye por tu vida. No es para que, mire, tú vas a necesitar personas que te animen. Imagínate que ya graduaste de Montemorelos mañana, te casaste con una persona que sufre desdicha crónica. Y después de 3 años de trabajo, te corrieron. Y un día llegaste a la casa, mi amor, me corrieron del trabajo. ¿Qué?
te corrieron, vamos a morir. Ay, mi mamá me dijo, me hubiera casado con el otro que tenía. Ay, eres un fracasado, no sirves para nada ni porque fuiste a Montemorelos. Mira, una persona así te va a hundir. Cásate con una persona alegre, que sea estable, que sea motivadora, que cuando llegas le digas, mi amor, me corrieron. Qué bueno, ¿qué? Qué bueno, ese trabajo no te merecía. Usted es mucha pieza, mi amor, mucha pieza. Yo le voy a ayudar, usted no se preocupe. Vamos a salir juntos de esto, venga, vamos a orar. Cásate con alguien, así. Porque si no vas a arruinar tu existir. Voy terminando. Última pregunta esta mañana. ¿Es religioso por naturaleza? Ojo, pestaña y ceja, mucha oreja. Por naturaleza, no por obligación. No estoy preguntando, ¿tiene un cargo en Ministerio Juvenil? No. Pastor, es que somos novios. ¿Viste? No sabe cuánta vez he escuchado eso. Somos novios y hemos decidido estudiar juntos todas las mañanas. Mire, no lo desanimo a que lo haga, pero atención, eso no es garantía de que la persona sea espiritual. Perdón por lo que voy a decir, pero he visto muchas veces, no te cases con un hombre adventista del séptimo día nominal y de banca. Cásate con un hombre que tenga a Jesucristo en su corazón, que sea religioso por naturaleza y que se deje guiar por el Espíritu Santo. De lo contrario, si tú vas al cielo, quizá descubras que él o ella no vaya y las cosas van a estar muy tristes y difíciles. Voy a terminar así esta mañana. En los tiempos de estudio hubo muchos compañeros que yo admiré mucho. Hoy voy a hablar de uno de ellos, que algunos maestros quizá van a recordar esta mañana. Es este caballero que está aquí. Se llama Josías de Trinidad. En mi tiempo de estudiante de la prepa, donde mi trabajo era barrer la preparatoria por afuera y por dentro, siempre, casi siempre coincidíamos en mi rutina barriendo la prepa por fuera. Él vivía en el dormitorio 1 de varones y siempre salía temprano. Pero había ciertas características que llamaban mi atención de él que otros chicos no hacían. Casi siempre lo veía salir del dormitorio con una libreta en mano, anotando o leyendo cosas. Caminaba derecho, así, derecho. No volteaba ni a la izquierda ni a la derecha, siempre viendo su libreta y anotando cosas. Así él lo veía entrar a una facultad y así salía, entraba a otro lugar y así salía, siempre concentrado, concentrado. Con el tiempo empecé a hacer amistad con él y yo le decía, Josías, ¿qué tanto traes en esa libreta? Me decía, ah, mira Luisito, aquí anoto todo lo que voy a hacer en el día. ¿Y a qué horas comienzas? Empiezo a las 3 de la mañana. ¡Wow! Estudiaba medicina, practicaba el piano. ¿Qué no hacía ese muchacho? Para arriba, para abajo, para allá y para acá. Varias veces en reuniones de amigos le decíamos, oye Josías, ya mero gradúas, ¿y la novia? Y Josías siempre decía, ay, no empiecen con eso. La novia llegará a su debido tiempo. Y siempre así. Novias fueron de nosotros y vinieron, bueno, de otros, no de mí. Y Josías siempre solo, siempre solo, enfocado con su lista de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. Tuve el privilegio de estar en su graduación. Yo me acuerdo de esa graduación porque Josías tocó el piano. Y según recuerdo, era la primera vez que sus papás lo veían tocar el piano en un piano grande. Y se lució como un pianista consumado. Y una de las cosas que dijo fue, cuando me vaya de aquí voy a extrañar los pianos para practicar. Y según él me contó después, cuando salió de ahí, se fue al baño y un caballero, alguien que estaba ahí, se fue al baño y le dijo, oye joven, ¿qué piano necesitas tú para que no dejes de practicar? Yo te lo voy a dar. Y a pesar de ser médico, no digo a pesar, aparte de ser médico, es un pianista que visita muchos lugares y adora a Dios con el don que Dios le ha dado. Pero no te estoy hablando solo por eso de él, sino que años después me lo topé en el estado de Texas en una reunión, siendo un médico profesionista exitoso en aquel país. Y entonces me dice, Luisito, ven, ven. ¿Qué pasó? Y con una alegría, esas como si dijera,
¿te acuerdas cuando me preguntabas por la novia? Te presento a mi esposa. Oiga usted, los ojos se le salían a Josías. Y cuando yo lo vi con su esposa tan contento, una dama en su corte, en su contexto, que camina para el mismo lugar que él, pensé, qué importante es atravesar la vida estudiantil enfocado y en la plataforma correcta. ¿Te imaginas? Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto dinero invertido, tantos sueños de mucha gente que te ama, tantas oraciones para enviarte a esta universidad, para que encuentres el sueño de tu vida, para que te entregues a Jesucristo. Y todo eso se vaya por la borda en una mala decisión de compañía de tu vida. Eso sí sería una verdadera desgracia. Yo deseo en el Señor que te vaya bien. Y el mejor negocio de esta institución y de esta iglesia es que a ti te vaya bien. Porque si a ti te va bien, al mundo le va bien. ¿Hay algún joven o señorita, solteros, solteras, que esta mañana le quiere decir al Señor: Señor, ayúdame a iniciar desde la plataforma correcta mi relación? ¿Alguien quiere decir eso al Señor hoy? Pónganse en pie si usted quisiera. Hoy no lo voy a hacer venir. Debería, para que todos los vean. Pero no es el punto ese hoy. El punto hoy es que Dios te vea. Mañana vamos a ser un poquito más prácticos, lo prometo. Y pasado, vamos a mirar cómo terminar un noviazgo tormentoso. Si es que alguien no escuchó esto antes y ya comenzó una relación de la cual no puede salir. Si tenías planes de enfermarte, déjalo para la próxima semana. Yo voy a invitarle a todo el personal docente que está aquí, se ponga en pie para arropar a nuestros muchachos esta mañana y dedicarlos en manos de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos da dirección. Hay jóvenes que solo tú conoces aquí, en la multitud, es difícil percibirlos. Pero tú sí los registras por nombre. Sabes quiénes son. Conoces sus sueños y sus anhelos. Y también sabes cuál es la misión que está en tu mente para ellos. Padre, en estos años aquí, ellos estarán tomando decisiones importantes, muy importantes, entre ellas con quién van a pasar el resto de su vida. Señor, te rogamos, todos los que ya hemos sido casados, todos los que pertenecemos y representamos la iglesia hoy, y representando a sus padres que están lejos, te rogamos, cuídalos en esa decisión. Ayúdalos, abre sus ojos más allá de sentimentalismos enfermizos, de dramas y de teorías occidentales sobre el amor que solamente se centran en sentimientos y emociones pasajeras. Ayúdalos a encontrar el principio del amor como Jesucristo lo enseña. Dales estabilidad emocional. Concédeles de tu gracia para resolver sus propios conflictos. Y dales una decisión certera para que sus matrimonios te honren a ti y brillen para el mundo. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.